Bueno, este quesito chaqueño, ¿no? Debe ser boyuibeño eso, che. Si lo aprieto, grita. Ajá. Podemos hacer ambrosía, ¿no? Membresía, debo. Ambrosía. Claro que hay sí. Alguien que dice membresía. Lo que pasa es que, claro, te contaba porque fuimos a Valle Grande recién, para el 15 de abril, justo para mi cumpleaños. Fuimos a Valle Grande con mi marido y ahí estábamos en una ambrosía, pues, al pie de la vaca, la feria ganadera, todo, y lo hacen ordeñar a él y él delante de todos los vallegrandinos, pero netos de ahí. Dice, bueno, a su salud con mi membresía, dice, no, y le dijo, no, mi amor, es ambrosía, le dijo. Los vallegrandinos mataron de risa, guau, 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 guau. Pero bueno, por eso digo, ahora podemos hacer una membresía con él. Una membresía. Hay un amigo que tenemos, le voy a mandar saludos a don Pedrito allá por la zona del Cordillera. Vos le preguntas, ¿cómo le gusta la ambrosía, don Pedro? Sin leche, dice. Bueno, hay muchas historias. Allá era con whisky, ya se está modernizando. Claro, no, sí. No, antes empezábamos, la ambrosía era con una gotita de alcohol, sí. Después con una gotita de Singani. Después ya le ponían whisky. He visto tomar ambrosía con Fernet, no. que sale muy rica, es una opción. Oye, no. Ahora es al revés. Ahora empiezan con whisky, cuando se le acaba ya vuelven al alcohol. Ah, ya, está bien. Bueno, bueno, un saludo tan grande a la gente del campo que sabe de lo que estamos hablando. Leonora Cardona le debe haber cantado, en realidad, al mundo, al planeta, porque tiene una voz privilegiada y has tenido una producción discográfica sorprendente donde te has metido en un campo de la música internacional. Sí, la verdad es que el segundo trabajo discográfico con Carolina Records fue de gran impacto porque fue ahí donde, aparte de grabar la canción que ahora es muy escuchada y por la cual me caracterizan mucho, las personas me ubican, es por mi Santa Cruz de la Sierra, mi Santa Cruz de la Sierra. Entonces, cuando hicimos ese disco con don Jorge Suárez, decía, don Jorge, yo quiero cantar mi Santa Cruz de la Sierra, le digo, porque después de Gina Hill, hace 20 años atrás, no se volvió a grabar. Exige mucho el tema, ¿no? Exige demasiado. Gina Hill, una gran artista, entonces hace 20 años lo cantó esa canción, y una versión femenina nueva no había. Don Jorge, confiando en mi actitud y en mi capacidad vocal, entonces lo hicimos y fue de gran impacto. De verdad que, aparte que el disco, el hecho de tener como invitados a los Cambitas, claro, una canción con los Cambitas, de tener invitado a Yalo Cuellar, un gran icono de la música chaqueña, de tener invitado a Elmer Hermosa, de los Carcas, o sea, eran artistas, pero de mucho gran peso, ¿no? Y que estaban participando en mi disco. Entonces, como que la gente a nivel nacional, porque estamos hablando de el occidente y Chaco, ¿no? Uh-huh. Yalo y Elmer. De punta a punta. Y Cambitas, claro, en la parte del oriente. Entonces, lo teníamos estratégicamente, hablando cultural y estratégicamente, bien planificado. Sí dio muchos resultados. Los videos, empezamos con el video No te vayas en la primera producción, que ese video fue también un impacto, no sé si te acuerdas, el de, claro, la Lomas Arena, porque, claro, por primera vez se veía a una cantante folclorista cantando de, sí, transparencia e hilo dental, digamos, ¿no? Muy sensual. Entonces como que, ¡guau! No, era todo un arte, ¿no? Era la expresión musical y lo que han creado en audiovisual. Pero el hecho era que generalmente salen con música, con vestimenta tradicional, con sus cositas, todo, y muy... Sí, era ponerle un cambio, ¿no? Entonces, de repente, mostrar mucha piel, porque se veía bronceado, piel, sensualidad, colores en el cielo, arena, sol, entonces fue también una gran puerta de apertura para mí, ¿no? O sea, son llaves, ¿no? Es material que precisa el artista para poder llegar y aparte poder abarcar los medios. ¿Cómo llegamos a una radio si no tenemos disco grabado? ¿Cómo llegamos a la televisión si no tenemos los videos? Es un material que el artista precisa y a veces se trabaja de manera excelente. Y bueno, yo no los quiero ver a cada ratito, que es lo que ha pasado con Eleonora, ¿no? Hay muchos que ven el video de usted, señor, por ejemplo, ¿no? Claro, vemos. Señor, ¿lo ve? Vemos los videos de Leonora y además pudimos ver el crecimiento.
Yo lo único que amo de la vejez, yo tengo 62 años, yo, y lo único que amo de la vejez es que me haya permitido conocer a tanta gente y a trayectoria de ellos, en este caso de Leonora Cardona. Por eso la satisfacción de poder conversar, por eso sé que me voy a encontrar, en cada paso de esta entrevista me voy a encontrar con esas cosas que atraen a un público como lo has conseguido vos. No, estabas hablando de los videos, me gustaría presentar un video. Pero claro que sí. Ah, hablabas de Chacarera, ¿hay video con Yalo? No hay video con Yalo, debe Yalo un video. Hay que hacerlo ese, ¿no? Hay que hacerlo, a ver si lo podemos ahí convocar. En la peña lo vamos a hacer. Tengo un video de una chacarera que también está, se lo mandé justamente a los hermanos Carvajal, porque creo que es de Cuti Carvajal, si no me equivoco, para que me habrás mirado. Entonces se lo mandé y quedé muy, muy contento por el video. Y espero que les guste a ustedes también, ¿no? Lo vamos a presentar para todos. Para disfrutar, mientras nosotros tomamos unos mates con Eleonora y ustedes disfruten. ¿Para qué me habrás mirado, Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Eleonora Cardona. Pobrecito corazón, a sufrir has comenzado por vivir una ilusión que de ti se andan burlando. Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Mi querido corazón, sé que estás encarcelado, encerrado en la prisión de tu pecho enamorado. Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Ay, 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 mi corazón, arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y abandonado. Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Vida de mi corazón, tus ojos me han atrapado por los besos que me dio tu boca estando en mis brazos. Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Segundita. Dolorido corazón, hoy vives desconsolado por perder esa pasión que se te fue de la mano. Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? A mi pobre corazón, la puerta le has cerrado, los encantos de tu amor con doble llave y candado. Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Añorita y corazón, tal vez me hayan hechizado las penurias de un adiós que tus sueños despertaron. Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Vida de mi corazón, tus ojos me han atrapado por los besos que me dio tu boca estando en mis brazos. Los culpables son tus ojos, ¿para qué me habrás mirado? Ahora Santa Cruz ya tiene peña y los espera para disfrutar de la alegría de grandes noches de música y amigos. Los jueves, peña libre para que vengan a cantar. Los viernes y sábados, música al vivo con artistas consagrados del folclore. Los domingos, chanchito a la cruz, queperí, sopita de maní, empanadas, picante. La peña de Chaco y punto. Los espera de jueves a domingo en el Tercer Anillo y Canal Isuto. Informes en Facebook, La Peña de Chaco y Punto. Teléfono 325-6893. La Peña de Chaco y Punto.